Estamos en este segmento conociendo más sobre tu salud, presentado por el Centro Médico David Bequín, que está ubicado aquí en Ucuapa, salida a Santa Elena. Y en esta ocasión vamos a platicar con el licenciado Miguel Rodríguez. Él es consejero de este Centro Médico David Bequín. Muy importante que en esta institución tengamos a un profesional dedicado a la consejería. Eso nos ha llamado desde un primer momento la atención de cómo se está pensando en una salud integral acá en esta institución. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, pues agradecemos por la oportunidad que nos dan de estar compartiendo aquí con ustedes y pues vamos a enfocar el tema, ¿verdad? Correcto, el tema de hoy es la honestidad. La honestidad me parece interesante. ¿Qué podemos decir o cómo podemos definir la honestidad? Bueno, la honestidad podríamos definirla de una forma sencilla como un valor o una cualidad inherente a la vida de las personas. Obviamente que pues nosotros podemos ver que hay algunos ingredientes que están, son básicos dentro de este tema de la honestidad, como son la integridad, la justicia y sobre todo la verdad, ¿verdad? Es decir, tenemos el tema honestidad, pero la honestidad tiene consigo otros valores. Así es, definitivamente para poder nosotros integrar o para poder aplicar este término correctamente, vemos que son parte complementaria lo que es la integridad, algunas veces lo manejamos como sinónimo. La verdad obviamente es la parte fundamental de lo que es la honestidad y la integridad sobre todo desde el punto de vista moral de la persona. Esos son los principales ingredientes, aunque puede venir otros, pero principalmente esos tres ingredientes: verdad, integridad, moral sobre todo, y la justicia. La honestidad. Bueno, aquí podríamos también tocar otros temas como el aprender a decir que no y el aprender a decir que sí, que es parte de la honestidad. Es decir, correcto. A veces en nuestras relaciones decimos que sí y sabemos que no. Es decir, sabemos que no vamos a cumplir con lo que nos estamos comprometiendo. Pero yo he aprendido que es mejor aprender a decir que no y después decir que sí, y no decir que sí y después decir que no. Bueno, precisamente eso nos viene a dar la pauta para poder hablar de lo que es la honestidad consigo mismo. Porque muchas veces, como bien dice usted, nosotros sabemos que debemos de decir que no en algún sentido, y tal vez por quedar bien o por alguna relación o algún compromiso decimos que sí, entonces desde ahí ya somos deshonestos con nosotros mismos para empezar y después con otras personas con las que nos estamos involucrando, desde cualquier punto de vista. Ahora, de ahí ya vienen los dos aspectos principales o enfoques. Primero debo de ser honesto conmigo mismo y después debo de ser honesto con los demás. Si no soy honesto conmigo mismo, va a ser muy difícil que yo sea honesto con las demás personas, ¿verdad? Entonces estos son los dos enfoques que nosotros podemos hacer en cuanto a esto de la honestidad, pero todo empieza con uno mismo. Y solamente para mencionar un caso, cuando estuve yo trabajando en el centro de rehabilitación, en un centro de rehabilitación, yo me daba cuenta que la gente que normalmente llega ahí, los pacientes, son personas que no son honestas consigo mismo. Por eso la mayoría de las instituciones de este tipo, una de las cosas que primero requieren es que la persona vea que hay una necesidad en cuanto a ser honesto de su persona. Sí, que no es honestidad, que sepan que tienen que sepan que la alarma que me está sonando es la pulsería. Que sepan las personas que reconozcan que están enfermas. O sea, en el caso de donde usted trabajó, las personas que ahí recibían atención eran personas adictas, ¿verdad? Correcto. Son personas adictas a pues, estupefacientes, qué sé yo. Entonces, la persona debe de reconocer primero que tiene que el problema. Así es, definitivamente yo creo que eso es el principio, ya hablando específicamente del tema de las adicciones, de que la persona sea honesta consigo mismo y se dé cuenta que está involucrada en un problema de adicción y que, obviamente, como consecuencia después, que tenga el deseo también de poder salir de esta situación. Entonces ahí tiene que ver mucho la honestidad consigo mismo, sí. Darse cuenta de su mal y obviamente querer salir de esto. Estamos platicando en este momento con el licenciado Miguel Rodríguez, él es consejero de este Centro Médico David Bequín, ubicado en Ucuapa, salida a Santa Elena. Nuestro hermano Miguel Rodríguez, él es pastor evangélico, está trabajando también en la parte espiritual y es una
persona pues que nos está hablando sobre un tema que a todos nos debe de interesar, como es la honestidad, y creo que nos va a servir de mucho en esto, conociendo sobre tu salud, conociendo más sobre tu salud. Bueno, entonces, la honestidad tiene áreas de aplicación, licenciado. Así es, definitivamente una de las cosas que debemos de entender es que para todos los aspectos de la vida es necesaria la honestidad. Yo creo que todas las personas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, de su preparación educativa, de todo, todo, de, inclusive de la nacionalidad, nos podemos dar cuenta que todos necesitamos de la honestidad. ¿Por qué? Porque realmente es algo que cada vez es un valor, como lo mencionábamos al principio, que cada vez es más difícil de encontrar. Yo creo que una de las cosas que las personas, ya sean los empleadores, de cualquier institución, ya sea pública o privada, buscan en una persona su integridad, su honestidad, que sea una persona que actúa siempre en la verdad. Correcto, incluso en nuestras relaciones de amistad, nosotros vamos buscando que nuestro amigo sea honesto con nosotros y nosotros tratar de ser honesto con nuestros amigos, ¿verdad? Correcto. Porque las fricciones de las amistades casi siempre se da porque cuando descubrimos que nuestro amigo nos ha sido deshonesto en algún aspecto, pues que tal vez no, el problema era chiquito, pero porque no hubo honestidad en la relación de amistad, ahí a veces fracasamos. Así es, como les dije anteriormente, nosotros tenemos este concepto, este valor, nosotros lo debemos de aplicar en todas las áreas de nuestro diario vivir. Podríamos nosotros pensar solamente en un ejemplo. Por ahorita podríamos hablar sobre lo que es la honestidad en algo práctico como ir al mercado, por ejemplo. Ir al mercado, tanto la persona que va de compras como el vendedor, si hay alguna desigualdad en cuanto a la honestidad, se van a dar algunos problemas. Pongamos el caso, y yo lo he visto en muchas ocasiones, de aquellos que van al supermercado y de repente pues se les antoja algo y así discretamente abren una bolsita y le sacan alguna pruebita, dicen, o como aquel famoso racimo de uvas que se ve muy jugoso, ¿verdad? Vamos a probar a ver si están buenas. Terminan comiéndose media libra y nunca pagaron nada. Así también como la persona que está ofreciendo algo a la venta. Yo les puedo decir honestamente, sin hablar más de ninguna institución o de algún supermercado, que yo me he encontrado en casos que tengo que hacer pareja con mi esposa en cuanto vamos a la caja registradora, porque nos damos cuenta que el artículo que habían puesto en oferta no estaba en oferta, o que nos lo cobran aunque ahí decía en el anaquel decía oferta, uh-huh, y que no dan el descuento que habían ofrecido. Sí. Entonces eso es algo que también afecta en el sentido económico, pero también familiar. ¿Por qué? Porque una persona que el hijo lo ve tomando algún dulce o alguna fruta, comiéndola, y después no la paga, nos damos cuenta que eso va a impactar la vida del niño. Sí. Y el niño o la niña van a repetir los mismos patrones que la vio en sus padres cuando están en el supermercado o en el mercado. Porque si papá o mamá lo hace, está bien, y lo puedo hacer, ¿verdad? Así es, precisamente lo ven como algo ya que puede quedar establecido. Ahora, también se puede hablar de los productos adulterados. Muchas veces en los supermercados venden productos que ya no están dentro del límite de caducidad, o que tal vez ya solo le queda uno o dos días y obviamente los ponen en 50% y cosas como esas. Obviamente que uno debe ser cuidadoso. Entonces sí, lo que es el producto debe de ser un producto que tenga las condiciones que uno requiere. El peso es otra cosa también. Muchas veces va uno al mercado y en el mercado le dicen tanto la libra, pero son libras de 14 onzas. Ajá, y gramos, fíjate que mi papá me estaba comentando eso. Mira, dice, esta libra de café que vos traes y es libra exacta. Y yo nunca había pensado eso. Es que mirame, es de 480 gramos. Pero me dice, en el supermercado, el de los otros cafés, me dice, son 360 gramos. Aparentemente me dice, fíjate que, o sea, ni te pone ahí que es la libra, se te pone en el gramo. Y uno cree que es la libra, pero realmente no es la libra. Así es, definitivamente. Uno también debe de ser cuidadoso, ¿verdad? De saber conocer en dónde compra, cómo compra y todo eso. Y pues, sobre todo estar
pendiente de que la honestidad, uno empiece a cumplir la honestidad, ¿verdad? Por ejemplo, si en el momento nos damos cuenta que la señora de la tienda nos ha dado más de dinero en el cambio, o sea, es que ni debemos de pensar en quedarnos con ese cambio, sino que en el instante, automáticamente, tenemos de decirle, fíjese que aquí usted me dio $10 de más o $1 de más. ¿Por qué? Porque eso que nos está dando de más puede ser su utilidad, o sea, puede ser lo que iba a ganar en todo el día o qué sé yo. Entonces, eso es increíble, pues, pero lo que pasa en el común de la gente es que no, pero si le hace falta, se reclama, ¿va? Así es, mire, qué bueno que lo menciona porque en una ocasión a mí me pasó algo que ahora me da risa, pero que realmente fue un momento crítico de decisiones. Sí. Porque yo fui a comprar a un lugar donde venden pan, compré unas galletas, entonces yo di un billete de baja denominación y pues ya me pagué en la caja, me entregaron el producto y cuando me lo llevo, pues me doy cuenta que había bastantes billetes. Entonces empiezo a contar, ya mientras yo seguía caminando y me doy cuenta que me dieron de un billete como si fuera de $100. Ajá. Y fue algo que en ese momento, como le dije, son momentos de decisiones y yo pude darme cuenta de que, bueno, ¿qué hago? O regreso o digo, bueno, es una bendición, ¿verdad? Obviamente ese es un autoengaño, ¿verdad? Ahí es donde, como le dije al principio, la honestidad empieza con uno mismo, ¿verdad? Yo sé que Dios no me va a bendecir quitándole a otra persona. Así es que definitivamente yo regresé a ese lugar y la muchacha que estaba en la caja estaba muy preocupada, muy alterada. Y cuando yo le dije, mire, aquí está, seguramente esto es lo que anda buscando. Sí, cuando yo le di el resto de los billetes que no eran de mi cambio, ella se puso bien alegre y yo sentí una gran satisfacción. ¿Verdad? Entonces eso también es bien importante y qué bueno que lo mencionó, porque muchas veces creemos que pues nadie se da cuenta, pero uno mismo se está autoengañando y las consecuencias vienen después también. Correcto. Sí, bueno, la honestidad es algo que cuesta practicar, o sea, son de los valores que cuesta. Nos está diciendo nuestra productora que nos quedan 3 minutos ya al aire, licenciado. Bueno, quizá para que vaya haciendo un resumen de todo lo que usted investigó sobre el tema. Sí, miren, otra cosa también importante en cuanto a esto es que nos damos cuenta que lo podemos aplicar en todos los sentidos y en todos los niveles de nuestro diario vivir. En las escuelas, los jóvenes que copian están siendo deshonestos. Aquellos que ponen su nombre en el trabajo en equipo, que realmente no hicieron nada, están siendo deshonestos. Usted, yo creo que ustedes y el público que nos escucha y nos ve, yo creo que debe de recordar una época en la que estaban armados porque había venta de títulos, falsificación de títulos. Esa es una enorme deshonestidad, ¿verdad? Entonces eso pues uno de nada le sirve tener un título pegado que nunca se ganó. Y hablamos del trabajo. Llegar tarde a los trabajos es deshonesto. Cobrar cuando no se ha trabajado es deshonesto. Llevarse el material que es del trabajo es deshonesto. O hacer trabajo en tiempos que le corresponde trabajar es deshonesto. Entonces, y podríamos aplicar... Ser político es deshonesto. Algunas áreas cuando se promete y no se cumple es deshonesto. ¿Verdad? Hablando de la misma corrupción, nos damos cuenta que la corrupción es un mal en todo el mundo. No hablamos solo de El Salvador, hablamos de cualquier país del mundo, aún de países donde se supone que la deshonestidad no cabe, también se han encontrado personas deshonestas, personas corruptas que por solamente amor al dinero se dejan llevar por cosas como esas. Sí. Entonces sí, hay muchísimas áreas de aplicación. Realmente, como mencionábamos antes, la aplicación de este tema es tan, pero tan... importante que si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos y con los demás, en el matrimonio, solo para mencionar, para terminar, hay muchos que cometen adulterio, ¿por qué? Porque son deshonestos, ¿verdad? Porque no pueden hablar con franqueza y tratar de solucionar un problema, entonces después le echan, es que mi esposa tuvo la culpa. No, ahí la persona deshonesta es la que no se atrevió a resolver el conflicto. Entonces sí podríamos mencionar que cada día todos tenemos la oportunidad de poder manifestar nuestra honestidad y como lo mencioné, en todos lados, centros educativos, en la calle,
si usted encuentra algo que sabe que no es de usted, aunque diga, bueno, como no hay nadie, pues yo me lo quedo. Vamos a llevarlo a un lugar donde puedan reclamarlo. Entonces, yo creo que si nosotros aplicamos este valor, este principio tan importante, este mundo va a ser muy, muy diferente. ¡Qué bueno! Bueno, el licenciado Miguel Rodríguez, consejero del Centro Médico David Bequín, aquí en Jucuapa, Salida Santa Elena. Ya para despedirnos, un mensaje, licenciado. Bueno, realmente yo creo que nosotros podemos encontrar muchísimos, muchísimos ejemplos en la Biblia de personas que han sido honestas, a pesar de que han estado en un tiempo y en una época de circunstancias adversas. Entonces yo creo que nosotros no podemos poner como pretexto el hecho de decir, bueno, es que somos pobres y tuvimos que... No, eso es un pretexto. Yo vengo de una familia muy pobre, muy pobre, pero nuestro padre siempre nos inculcó la honestidad, la integridad en los principios. La honestidad, pásala. Si hay un spot, ¿verdad?, de una organización que está promoviendo este tipo de valores. Muchas gracias, éxito y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias a todos y a todos los radioescuchas, pues les agradecemos por habernos escuchado, ojalá que la pongamos en práctica. Muchísimas gracias. Bueno, esto es el segmento Conociendo Más Sobre Tu Salud. El licenciado Miguel Rodríguez, consejero del Centro Médico David Bequín, nos ha acompañado en esta ocasión. Muchas gracias y pendientes para el próximo. Buenos días.